escucha, porque a veces uno habla y no se escucha, se escucha. Estamos conmemorando el 5º aniversario de la lucha de abril, recordando a aquellos héroes que un 19 de abril se levantaron, recordando a los primeros caídos del 19 de abril. Uno de ellos fue Richard Pavón, de Tipitapa. Recalco eso porque mi hijo, Ezequiel Mendoza, era de Tipitapa. Y cuando él vio que empezaron a asesinar a los jóvenes, él dijo, no puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que luchar por mi país, por mis hermanos. Este 19 de abril se unió todo ese pueblo de Nicaragua para luchar por esa dictadura que estaba asesinando a esos jóvenes. Fueron los primeros. De ahí fueron cayendo uno a uno. Creo que todos conocemos la historia, pero lo que quiero recalcar es que así como ellos se unieron un 19 de abril, así como todos se unieron para luchar, así debemos de hacer, unirlos para luchar, para poder sacar una dictadura, porque desunidos no lograremos nada. 5 años de resistencia, donde las madres hemos estado en pie de lucha, donde muchas madres están enfermas, donde muchas madres tienen enfermedades crónicas, donde no se pueden asistir porque no tienen un seguro social aquí en Costa Rica. Pero eso no los ha impedido a seguir adelante, a seguir firmes en esta lucha. Pero si estamos desunidos, hermano nicaragüense, creo que nos va a pasar como cuando nuestro Señor sacó ese pueblo de Egipto para llevarlo a esa tierra prometida. Pero nunca llegaron a esa tierra prometida. Ustedes han analizado esa historia cuando nuestro Señor sacó ese pueblo de Egipto. No llegaron a la tierra prometida, muchos no llegaron. Igual está pasando hoy en día con nuestros hermanos nicaragüenses, que muchos han morido, han muerto en este trayecto de los 5 años. Aún padres de víctimas que no han podido y no pudieron ver la justicia de sus hijos, ya no están. Hoy como madre de Ezequiel Mendoza me pongo a pensar yo, ¿estaré yo 3 años más esperando esa justicia? Yo creo que es momento de pensar en nosotros las víctimas que pusimos nuestros hijos para que no hubiera más dictadura, para que tuviéramos un país en democracia, un país en paz. Me di cuenta de que la señora Rosario Murillo quería o quiere decretar el día 19 de abril paz, paz. Pero ustedes, hermanos nicaragüenses, creen, ustedes creen que podemos tener paz si no hemos logrado la justicia. Mientras no haya justicia, no hay paz. No hay paz para ninguno de nosotros los nicaragüenses. Mientras no haya justicia, no hay paz. Eran esas pequeñas palabras que les traía a todos ustedes, hermanos nicaragüenses, que nos unamos en un solo bloque, porque solo unidos podemos sacar una dictadura. Desunidos no podemos. Muchas gracias. Y en este momento, como buena chontaleña, quiero hacer un acto a este pueblo heroico, valiente, que se enfrentó a una dictadura cruel a partir del 2018 y que se ha enfrentado desde los 80. Y como decimos los nicaragüenses, esto lo voy a hacer. Quiero que el periodista David Quintana, David, quiero regalarle esto al pueblo nicaragüense como buena chontaleña.
de 6 millones de nicaragüenses y los exiliados que tuvieron la valentía y gallardía de salir a las calles a protestar en contra de esa dictadura. Y como decimos los chontaleños, me quito el sombrero ante el pueblo nicaragüense. Ustedes son los verdaderos grandes, los que continúan dentro del país. No pierdan las esperanzas, sigamos confiando en Dios, pero sigamos haciendo resistencia y demostrando a la dictadura de una y otra manera que ellos se tienen que ir, porque el pueblo de Nicaragua no los quiere, los repudia, y exigimos libertad inmediata para el pueblo de Nicaragua. Por la verdad, por la justicia y por la memoria, libertad para Nicaragua. Así es. Bueno, hermano, quiero que escuchen un pedacito que le pedí al muchacho. Te amo, Nicaragua. Y esa palabra para mí. Y como lo dije, me quito el sombrero ante el pueblo de Nicaragua. Ustedes son los grandes, hermanos. Ustedes son los grandes. No perdamos la fe, continuemos en esta lucha. Muy pronto la dictadura cae, sus días están contados. Sigamos presionando. Una palabra. Atención. Exigiendo nuestra libertad. Responde todo. Porque el viento esconde el agua. Cuando las flores esconden el lobo. Te amo, Nicaragua. Una mirada. Vamos a cortar este en vivo. No dice nada. Y al mismo tiempo. Pero la llama de abril. Todo. Sigue viva hasta la libertad, hermano. Nicaragua no están solos, continuamos alzando la voz y denunciando a la dictadura en todas las esferas, en todos los espacios, sobre todo pedirle a la comunidad internacional. Y le pido perdón a Dios porque intenté. La comunidad internacional tiene que saber de que la libertad de Nicaragua tiene que darse ya en este año, hermanos. Tiene que darse en este año. Tenemos que tener fe. No nos conformemos. No hagamos más grande esta dictadura creyendo de que no se van a ir. El pensamiento de un nicaragüense tiene que ser que ellos se van y nunca volverán. Con el asesinato de Don Chema, con